Vine a hacer compra. Ando con la lista aquí. Para no pasarme. Lo que voy a comprar. Me van a acompañar. La cosa esta es brillante a 188. Eso notaba. En mi tolín, vamos a ver. El desinfectante. ¿Cómo que está? Mira los huevos allí. Los huevos. ¿No lo va a llevar? Ah, está caliente. ¿El queso? Sí, pero mozzarella llevo. Los guandules. Cúrcuma, remolacha, tomatico. Los dos pinos me los llevo. 10 libras. Así vamos por aquí. ¡Ay, me cae uno! Los huevos están abajo, la marca india. Así vamos. Se me queda la acetona. No me sirve vuelta. ¿Quién? ¿Tu nieto? Llegué a la casa, mi deba ser hermoso y príncipe bello. Miren, ya hay quitaje de todo un poquito de la quincena. Ustedes saben, para sostenernos. Miren, traje de guineo. Al niño le gusta mucho la bichuela guisada, huevo. Traje esto. Estaban en la lista. Esto estaba en la lista. Este queso Walla. El aroma para baño, azafrán, un bizcochito que vamos a taparlo ahora. Traje dos aguacates, aceite, sin nada de promoción. Traje leche Walla, vamos a ponerla así, para que la vean mejor. Evaporada. Traje guandule con coco. Y traje una habichuela negra. Traje dos guandules con coco y una habichuela negra con coco. Le traje pan integral a Laurita y para mí. No sé si a Seleni le gusta. Traje pan de agua, cebolla, arroz. Estos platanitos sí me encantan, de esta marca de ellos. Y estos son maduritos. Miren. Ah, traje un paquete de galletas Oreo. Y lo que no puede caer, faltar, el café. Y los guineos. Eso fue todo. Ay, que Dios supla los alimentos que no tengan la demás persona, porque yo no pienso en mí, sino en lo demás. Ustedes saben. Ahora organizar todo esto. Días buenas, tardes buenas, noches buenas, depende de dónde me estén viendo. Me iba a hacer un príncipe bello. Por aquí hoy es domingo, me acabo de levantar, no estaba durmiendo, si no maté el tiempo, y voy a hacer un cafecito tempranito. Ya a las 10 casi de la mañana tempranito. A calentar los motores. Temprano. Estoy en bata, sí, pero me lavé la cara y me cepillé. Yo me voy a bañarme. Pero antes de bañarme me voy a tomar mi cafecito. Está como nubladito. Entonces. No sé si le eché canela o le eché limocada. Pero algo le voy a echar. El bebedero que suena así. Le voy a echar un poquito de canela. Todavía no me he decidido a qué voy a cocinar hoy. La canela. Ahorita veré qué voy a hacer de comida. Me gusta echarle mucha canela, que se le sienta. No me ve. Voy a abrir la ventana. Para que ventile y me vuelva. Entonces, ya casi me entero, voy a dejar por aquí. Para ahorita que me acompañen a cocinar. Voy a preparar el café. Entonces, cuando lo ponga, me despido de ustedes hasta ahorita. Recuerden suscribirse, compartir, comentar, dejarme dedito arriba, que es muy útil para que la casita siga creciendo.
así me despido. Hasta ahorita. Bueno, ahora sí vamos para el departamento de humo y grasa, como le decimos los dominicanos. A la cocina, me debe hacer Mozo y Príncipe Bello. Tengo que devolverme. Se me queda el trípode. Me puse otro aceite hoy. Yo soy amante a todo lo que tenga que ver con el cabello, pero siempre vivo con esos tres pelitos disparados. Déjenme montarla en el trípode, esperen. Pero después que comencé a usar cabello postizo, como lo decimos, yo me hallo que he tenido bastante crecimiento. Yo lo como que tan poquito, pero compré un aceite. No los farmacy, porque los farmacy son otros, pero compré otro pequeñito así. Aproveché la oferta y lo compré. Son de los marroquí. Me lo puse ahora. Cuando termine de cocinar, me voy a dar otro baño de pie a cabeza. Y me voy a pasar el cepillo. Compré un tratamiento también, la bomba. Todo lo que tenga que ver con cabeza, yo soy loca haciendo tratamiento. Lo que es los muebles, tratamiento para el pelo y las camas. Me encantan. Yo tengo habichuelas blanditas por aquí. Miren, cuando prendan olla, recuerden, miren qué bonita quedaron esas habichuelas. Recuerden no tener niños cerca, por favor. Yo voy a licuar un poco, porque el niño mío es amante a la habichuela, él le gusta la habichuela. Entonces, como mañana tengo que trabajar, yo se la dejo ahí en la nevera y una de las niñas... Laura no, porque Laura está por la escuela en la mañana, pero Seleni, como está en el colegio de tarde, ella se la calienta y le da un poquito de arroz. A él le encanta el arroz con habichuela. Ay, ese es mi hijo. La compañía del arroz con habichuela yo no la tengo. No porque no tengo en casa, porque tengo longaniza, pero tengo congelada. Pero no importa, tengo huevos, no importa. Lo que pasa es que yo voy a hacer un locrio de tocino. Entonces, el niño que tenía que traer la carne, no la trajo, se le olvidó. Y me imagino que debe estar bien congelada. Entonces, con huevo será y guineo que se la coma. Porque no se puede hacer más bien. Miren los guineos. Y bonito que están. El aguacate también. Ay, sí, el hombre lo dijo, que el aguacate, me dio este aguacate ayer un señor en el súper, y él me dijo que ese aguacate iba a estar para hoy, y creo que sí. Sí, está muy blandito, pero no lo voy a destapar hoy. Ya estoy viendo el calicuario. Yo a la habichuela no le he hecho mucho condimento para que me dure un buen tiempo la nevera en congelar. Eso me lo enseñó la cocinera, mi hermana. Ustedes sepan. Yo le voy a echar un diente de ajo. Le voy a echar una sopita. Y un poquito de orégano molido. Y más nada, creo. Sí. Porque no quiero que se dañe. Ah, me gusta echar un chin de pimienta también. Pero no le echo vinagre porque el vinagre daña la habichuela. ¿Oye? Las hijas mías no comen de nada. Yo les respeto su espacio. No puedo obligarla a lo que ellos no coman, que coman. No, yo les respeto su espacio a los tres. Yo les muestro lo que a ellos les gustan. Lo probaron, no les gustó, no quisieron probarlo. Hay que respetar su opinión a los niños. Sí, como pobre uno le enseña a comer de todo. Pero tampoco se puede agitar a un niño, a lo que no le guste uno dárselo. No sé si me entenderán, pero así es. Regando con ajo todavía aquí. Ya tengo el agua del arroz ahí. Como la estufa es lenta, yo no lo sofrío, pero me había gustado sofreírlo y poner agua a tibiar y echarle, y así se hace más fácil y más pronto. Pero... es un proceso. Hola, estoy aquí. Él está aquí. Vení. Hola. Miren, viene el niñito. ¿Sí?
Avisa. Ya. El arroz, el mejor arroz.
provecho, mi vida hermosa y príncipe bello, lo que estén comiendo, lo que estén cenando, lo que estén desayunando. Le pido al Señor que el que no tenga, de una manera especial, que Dios le supla y que toque corazones para que llegue el almuerzo, el desayuno y la comida a su casa. Siempre le doy gracias al Señor en todo momento que estoy comiendo, estoy desayunando. Ahora voy a comer. Entré la metura. Fui y compré, o mandé a comprar, mejor dicho, chuleta. Vamos a comer. Vamos a lo que hay.